thank you Javier Ponce, director del curso, secretario del Consejo Social, director de, de Estrategia de la Universidad, querido Rafa, director de la Casa Museo León y Castillo, distinguido público, señoras y señoras, en primer lugar, muchísimas gracias por estar presente hoy aquí en, en un acto extraordinario de lujo que es la última sesión de este decimosexto curso de Historia de las Relaciones Internacionales, que este año aborda los servicios de inteligencia y espionaje en las relaciones internacionales. Quiero agradecer a su director, Javier Ponce, profesor titular de Artes y Humanidades, Historia Contemporánea, de, del Departamento de, de, de Ciencias Históricas de la Universidad el que haya organizado una vez más este importante curso. ¿no? Si en la última edición de nuestros cursos ya abordamos el impacto que en las relaciones internacionales tiene la crisis y la guerra, entonces la de Ucrania, a la que habría que sumar hoy la que se desarrolla en Gaza, es evidente que en todos estos desarrollos, como en tantos otros de la historia de las relaciones internacionales, han jugado un papel esencial los servicios de inteligencia y espionaje, ahora afectados también por la ciberinseguridad, los conflictos cibernéticos y las nuevas formas de guerra. El curso ha querido ser, por tanto, oportuno en cuanto al tema propuesto, análisis y, y debate. En los días previos hemos comenzado introduciendo el desarrollo y el papel de los servicios de inteligencia en el mundo contemporáneo, abordando especialmente el contexto de las guerras aceleradoras de tantos procesos históricos y responsables en gran medida del crecimiento de estos servicios de inteligencia. Y si la oportunidad ha sido una de las señas de identidad de estos cursos desde su nacimiento, otra ha sido el intentar siempre contar con algunas de las voces nacionales e internacionales más autorizadas sobre los temas de debate así, en estos cursos organizados conjuntamente por la casa museo león y castillo de, del ayuntamiento de telde, en este caso la, la casa del cabildo, y la facultad de geografía e historia de la universidad de las palmas de gran canaria, nos han acompañado reconocidos internacionalistas de, de distintos centros de investigación de españa, europa y áfrica, procedentes de prestigiosas universidades como la sorbona, bristol y otras muchas universidades españolas y europeas. Así como culminación, como, digamos, gran postre, si me lo permites, en general, contamos con quien mejor nos puede dar algunas claves para entender cómo los servicios secretos, más allá de sus procedimientos, se distinguen por la forma en que reciben su misión y la forma en que la ejecutan. Félix Sanz Roldán ingresó en la Academia General Militar con la 21 promoción de 1962. En los inicios de su carrera militar presentó servicios en el batallón de instrucción de reclutas número 1 de la UN, el Sáhara español. Una vez cursado sus estudios de Estado Mayor, desempeñó destinos de Estado Mayor en la Brigada Corazada 12, en el Goloso, Madrid, y en el Estado Mayor Combinado Hispano-Norteamericano, también en Madrid. Una vez nombrado comandante, fue destinado como agregado militar adjunto a la Embajada de España en Washington DC y posteriormente fue destinado a la misión militar de España ante el Comandante Supremo Aliado de Europa en Mons, Bélgica. En junio de 1997, y ya como coronel, fue jefe de la sección de Tratados Internacionales de la Visión de Planes y Organización del Estado Mayor del Ejército y jefe del área de relaciones con la OTAN-UEO. De la Subdirección General de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Política de Defensa. En 2004 fue nombrado Teniente General, el máximo rango al que puede aspirar un militar, y Director General de Política de Defensa, y poco después Jefe del Estado Mayor de Defensa, de la GEMAR, y General de Ejército. Ejerció este cargo hasta 2008. También ha ocupado el cargo de alto representante de la Presidencia para la presidencia española de la Unión Europea con dependencia directa del presidente del gobierno. En el 2 de julio de 2009 fue nombrado director del Centro Nacional de Inteligencia con rango de secretario de Estado y en 2014 fue revalidado en el cargo. Finalizó su mandato en 2019 tras 10 años al frente de los servicios de inteligencia españoles. Por su dedicación se le concedió la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. Es caballero de la Real Orden del Monasterio de Yuste y fue, como jefe del Estado Mayor de la Defensa, consejero nato del Consejo de Estado. Cuenta, además, con innumerables conde condecoraciones, entre otras la de caballero Gran Cruz de la Orden de San Emeregildo, Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, Gran Cruz del Mérito Militar, además de otras condecoraciones militares otorgadas en Lituania por el Ejército de Estados Unidos, Marruecos, así como comendador de la Legión de Honor de Francia. Además, Félix San Roldán es medalla de oro de Castilla-La Mancha y tiene asimismo los más altos reconocimientos académicos, pues es doctor honoris causa por las universidades Alfonso X el Sabio y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Estoy deseando que lo propongan doctor Luis Causa por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Es también Presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla La Mancha. Para la Casa Museo León y Castillo, para el Cabildo de Gran Canaria, para la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y para su Consejo Social, es un inmenso honor y un placer poder contar con la presencia de Félix San Roldán para cerrar este curso. Nadie mejor que nuestro invitado hoy para impartirnos la conferencia sobre servicios secretos y democracia. La última vez que estuve con él en, con relación de, en relación con un desayuno organizado por el Consejo Social, tuve la oportunidad de compartir la comida con él. Y les voy a revelar un secreto. En medio de la, comi de la comida interrumpió una llamada telefónica, nuestra plácida conversación sobre lo divino. Y el que le llamaba... Era el rey emérito. Y lo, lo que me gustó de su respuesta es que fue, dijo, Señor, si me permite, estoy en una comida muy importante, le llame cuando termine la misma. Así fue. Esto define a este caballero al cual estamos muy agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por venir. Un aplauso para él. Gracias, querido rector. Buenas tardes a todos a los que han hecho posible el que esté esta tarde con ustedes aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias también a todos ustedes que han creído que era interesante venir a, a oírme en vez de disfrutar de este tiempo tan magnífico que tienen, aunque ustedes están acostumbrados, claro, a tener este tiempo tan magnífico. Eh, es verdad que. Cuando me pidieron que viniera, el que me lo pidió, que está presente, les podrá certificar que tardé poco en decir sí. Y tardé poco en decir sí, no solo porque venir a Las Palmas es algo que apetece a todo el mundo. De hecho, yo aquí en Las Palmas empecé mi vida. Yo aquí llegué con 21 años, con mi despacho, aún con la tinta caliente recién salido de la academia. Fíjense, 21 años, 1966. Aquí por primera vez sentí lo que era ser libre, porque no tenía que acostarme a las 10, porque tocaba la trompeta, que era la hora de acostarse, y no podía no levantarme a las 7, porque nadie me tocó la trompeta a ninguna hora. Todo eso ocurrió por primera vez aquí, entonces fíjense hasta qué extremo cuando vengo, la nostalgia me aprieta, pero no han venido ustedes a oír estas cosas. Eh, tardé poco en decir sí, porque a todo el que me ha pedido el que hable del Centro Nacional de Inteligencia Español y por extensión de los servicios de inteligencia, eh, le he dicho inmediatamente que sí. Y el, la primera cuestión por la que lo hago es por reconocimiento a las personas que sirven en los centros de inteligencia. Son personas que sirven con, uh, haciendo negación voluntaria de muchos de sus derechos, pero además con una vida personal uh, a veces muy complicada. Eh, a veces ni siquiera pueden con su, compartir con su esposa o con su pareja lo que están haciendo. Y, y son, por tanto, muy buenos servidores que hacen una, cumplen con una misión importante que trataré de describirles a ustedes. Pero ya les digo, la razón fundamental es que quiero que se sepa un poco lo que hacen. Eh, y, y además es una forma, creo yo, justa de devolver a la sociedad. La confianza que la sociedad deposita en los servicios secretos. Yo, cuando pido algo o pedía algo en mi, en mi puesto de director del CNI, le decía a los ciudadanos a los que les pedía un favor: confía en mí. No te puedo decir por qué te pido esto. Confía en mí. La forma de devolverles esa confianza que en muchos casos nos dieron es hacer las cosas bien y decirle aunque solo sea en genérico, qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. La palabra de servicios secretos y democracia la tengo desde el día siguiente al llegar allí. La última conferencia que di sobre servicios secretos fue precisamente en Barcelona, en septiembre del año pasado. Recordarán ustedes que en mayo se había producido el, los, el, los episodios del Pegasus. Mayo, junio, julio y agosto las vacaciones. Yo en agosto comparecí ante un grupo de, de personas en el Círculo de Economía de Barcelona para hablar precisamente de servicios secretos y democracia, porque es la base fundamental de los servicios secretos. Eh, digo más, el mejor parámetro para medir el valor de una democracia es cómo se comporta su servicio secreto. Hay parámetros de todos los tipos y hay incluso hace creo que dos o tres días o hace cuatro, una institución cuyo nombre lo no recuerdo, hizo una lista de las 50 países que mejor eh, vestían los parámetros de la, relacionados con la democracia. No sé cuáles utilizarían porque hay muchos. Y a través de esa de ese, de ese forma de tener en, tomar en consideración los valores democráticos por un determinado país, le ponían el 1, el 2, el 3 o el 4. No sé por qué razón, porque ya digo que solo tengo la noticia. A España nos pusieron el número 24. Bueno, si, teniendo en cuenta que la, el mundo tiene 200 países, podemos pues mirar a medio llena o medio vacía. Sin duda todos hubiéramos preferido estar el 1. Pero lo que sí le quiero decir es que si bajó un poco la media de España, en, hasta estar en ese 24, en esa línea, en esa lista hecha por algún, por algún eh, pues, ONG o elemento de pensamiento o no sé el qué, pues no fue por el comportamiento del Servicio Secreto. El Servicio Secreto Español, si se considera como parámetro para medir el valor de la democracia española, tendría que estar muy alto. Y les voy a explicar a ustedes por qué. Y además, mientras explico esto, voy a tratar de hacer alguna excursión, a alguna de las cosas que el Servicio Secreto hace. Y después voy a hablar 40 minutos, que es lo que me han pedido, y después me someteré a sus preguntas, eh, garantizándoles que todas tendrán respuesta. Alguna me tendré que callar, alguna cosa, pero desde luego sepan ustedes que todos los que me pregunten tendrán una respuesta. He dicho 40 minutos, pero si, lo que no, no, lo que, si queréis que eso es, que, que es mucho, como... Eh, yo comprobé el, el valor de el, el, lo que acaba de decir, que el mejor parámetro para medir el valor de una democracia es el comportamiento de sus servicios secretos, cuando llevaba apenas un mes en, de director del CNI y viajé a un país eh, lejano eh, para resolver o tratar de resolver un secuestro de ciudadanos españoles que había allí y para dar buena impresión. Pues esa mañana mi gabinete me preparó una nota sobre cómo era el país y sus circunstancias. Y, y uno de los elementos que ponía era que pronto tendrían elecciones. Y que en ese país el candidato que iba a resultar casi con toda seguridad elegido para ser presidente de ese país era, pues tenía un nombre muy raro, pero me lo aprendí de memoria, y pues Fulanito. Y para parecer inteligente, en el viaje desde el aeropuerto hasta el sitio donde hubo una reunión, me acompañaba el jefe del servicio secreto de ese país y le dije, hombre, ¿tenéis elecciones? Pues sí, y va a ganar fulanito. Y me dijo, no, ya me ocuparé yo de que no gane. <laughs> ¿Hay mejor forma de ver que los servicios secretos tienen que comportarse dentro de la ley, con un justísimo código ético? Y que precisamente por eso la democracia del país en el que viven no se resiente, y que si lo que quieren es jugar, lo primero que hacen es distorsionar la democracia de ese, de ese lugar. Hemos, hemos observado, después a lo largo de los diez años que fui, que hay países que cuando cambia el gobierno cambia prácticamente todo el servicio. ¿Por qué? Porque el servicio se pone a disposición del gobierno que acaba de llegar. Eso es una barbaridad. Yo tengo el honor de decir a ustedes que yo he servido a cuatro presidentes del gobierno, aunque son tres, porque uno repitió que fue, eh, no repitió del todo, pero casi que fue el señor Rejoy, pero me nombró un gobierno socialista, me, me confirmó un gobierno del PP, me volvió a confirmar el segundo gobierno del PP y me volvió a confirmar un gobierno socialista. Hasta que agotados mis diez años y sin poder volverme a nombrar por imperativos legales, pues. Y, y esto, sin que yo me quiera poner de ejemplo, aunque claro, hablar del servicio secreto y del español algo tendré que decir de mí, quiere decir exactamente eso: que yo servía al Estado, que yo no servía a una opción política. Y cuando digo yo, decía todos mis subordinados, los 3.500 hombres y mujeres, que sirven en España en el Centro Nacional de Inteligencia. Para que sea así, tienen que tener absoluto respeto a la ley. No todos los países tienen ley que regulen los servicios secretos, pero el nuestro sí. Nosotros tenemos una ley breve, dos básicamente. Una es la Ley Orgánica 11/2002, 2002 perdón, Ley Orgánica 2/2002, muy breve, cuatro artículos. Pueden sacar de Internet si aquí hay estudiantes que quieren tener un conocimiento un poco más preciso de lo que hablamos, en la que eh, dice que los servicios secretos pueden, en determinadas condiciones, conculcar algunos de, los de, algunos de los derechos que los españoles tienen reconocidos por la Constitución. Muy gordo. Pero simultáneamente en la misma ley dice cómo y simultáneamente en la, dice, en la misma ley dice quién se encarga. De que ese procedimiento se respete y de qué asuntos son de tal envergadura para la Seguridad Nacional que le pueden permitir al Centro Nacional de Inteligencia entrar en ellos. En el caso de España, es un magistrado del Tribunal Supremo, magistrado del Tribunal Supremo, el que se encarga de decir si es oportuno o no el que el servicio secreto inicie una investigación o sobre una determinada persona o lo que tiene alrededor. Y básicamente lo que más se cuida es que sea preservado el secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio. Por la calle es más fácil hacer alguna cosa, no solo un servicio secreto, sino a cualquier otro, el fijarse en cómo hace una cosa a alguien o no, el entrar en su casa, que es su, su casa. Eso sea, tiene que estar muy bien reglado y tiene que estar también muy vigilado que se cumple exactamente el procedimiento. Eh, por tanto, lo primero es que España desde el año 2002 tiene una ley y para cumplir una ley es imprescindible tenerla. No todos los países, incluso los de democracias más consolidadas del mundo, han tenido ley para el control de los servicios secretos. Por ejemplo, ustedes recordarán... Digo yo que recordarán, a mí me costó ir dos veces a la Comisión de Secretos Oficiales al Parlamento en algún momento que eh, la, el, los servicios secretos americanos eh, interfirieron en conversaciones de algunos de los m, primeros mandatarios europeos. El que más llamó la atención fue la interferencia de las comunicaciones de la señora Merkel. Eh, eso dio origen a una ley para que los servicios secretos no fueran soberanos en la designación de su propia función, sino que fuera el gobierno. Y desde entonces, presidente de los Estados Unidos era el señor Obama, es, existe desde entonces un, una ley que se llama el Patriot Act, que, eh, en fin, como todo esto es abierto y lo pueden decir, pero pues yo también, sin que parezca presunción, lo puedo decir, es prácticamente una copia del modelo español. ¿Cuál es el modelo español? Pues mire, en primer lugar, en el mes de enero de cada año, el gobierno emite un documento ejecutivo que se llama Directiva de Inteligencia, en el que le, el gobierno le dice al Centro Nacional de Inteligencia las cosas de las que está interesado eh, tener información. Eh, no son muchas, pero sí son las que el gobierno interpreta que necesita para que su acción de gobierno pueda ser eficaz, para que el gobierno tome, según dice la ley, buenas decisiones estratégicas. Todo eso se, eh, se escribe en un documento, se escribe todos los eneros en un documento eh, que es una orden ejecutiva del presidente del gobierno al Centro Nacional de Inteligencia. Hay que tener respecto a, a, la, a la directiva de inteligencia en consideración dos asuntos. El primero, ¿quiere decir que si el gobierno a mitad de año necesita una nueva información no la puede pedir? Pues naturalmente que puede. Y puede incluso el, teléfono, el, el presidente del gobierno le va, o alguno de los ministros por delegación levantar el teléfono y decir, mira, estamos interesados en saber, por ejemplo, en noviembre de los años que llegué yo, por qué sube tan deprisa la prima de riesgo. ¿Hay alguna forma de parar esta escalada tan brutal? ¿Está ocurriendo algo que no sea propiamente el, juiz, el juego limpio entre los mercados y que nos está perjudicando de esta manera? Y eso ocurrió en noviembre. Por tanto, el documento de enero es, es, es modificable y es ampliable y también de puede reducirse. De ese documento que firma en enero el presidente del gobierno se hacen dos copias. La primera copia la tiene el director del centro nacional de inteligencia en su despacho y la segunda la tiene el magistrado del tribunal supremo en el suyo. Eh, cuando hay que hacer una operación que conlleve el violar eh, la inviolabilidad, perdonadme que lo diga así, de las comunicaciones o, eh, o del domicilio que no en todas las operaciones es, ¿eh? porque algunas se hacen de otra manera. El director del CNI tiene que pedir un auto al magistrado del Tribunal Supremo en el que le dice lo que quiere y tiene que registrar en atención a cuál de los elementos de la directiva de inteligencia necesita aplicarle la obtención de su información. Por tanto, cuando ese auto llega al, al Tribunal Supremo, lo primero que hace el magistrado es ver si verdaderamente lo que yo le pido está cubierto por uno de los objetivos que el gobierno necesita para su buena toma de decisiones estratégicas. Y si lo ve bien, lo autoriza. Autoriza la entrada en un domicilio o autoriza la intervención de unas comunicaciones. Pero no lo hace de una forma tan simple como sí o no. ¿Está usted autorizado para... para eh, escuchar el teléfono 629-244876, sino que le dice todas las condiciones y todas las precauciones que hay que tomar para usar bien la información que se deduzca de esa escucha. Por tanto, puede ocurrir perfectamente que después de estar cinco días escuchando un teléfono no haya nada en absoluto que tenga que ver con la obtención de una información. Pues ese es uno de los apartados que siempre trata el magistrado. ¿Qué tenemos que hacer con la información que obtenemos? ¿Qué tenemos que hacer con la información que se obtiene y que no está relacionada con el caso? Y, espe y especialmente, ¿qué plazos de tiempo tenemos para eh, intervenir un teléfono o entrar en un domicilio? Y además después hay que cumplirlo. Y esa es la segunda parte. Es decir, primera parte, para proporcionar un elemento de juicio al Gobierno, normalmente no es cualquier cosa, sino que es respetar lo que el Gobierno mediante una orden ejecutiva ha dicho. A continuación, que nuestra acción esté dentro de la ley y que es un magistrado el que dice que sí. Y, en tercer lugar, el magistrado toma en cualquier momento y cuando quiere todas las precauciones. Y pueden ir a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana o a las 10 de un día cualquiera a ver qué se ha hecho con el auto 2640. Y de hecho lo hacen, porque eh, al menos los magistrados que yo he tenido han sido muy conscientes de que el poder que se le da a un servicio secreto con estas capacidades es altísimo. Y que por tanto hay que usarlo bien. Y esto es así. Y, y ese es un poco el ciclo en el que nos movemos. Yo eh, creo también que es importante porque cuando todo está escrito y cumplimos con la legislación, todavía nos queda un punto importante. No hay leyes que, que no sean interpretables. Los servicios secretos tienen que tener además un código ético. Tienen que ser conscientes de cuál es su misión tienen que ser conscientes de cómo usar esa fuerza tan importante que le ofrece el Estado para cumplir con su obligación. Y tienen que emplear, por tanto, ese poder con, absoluta, eh, eh, con, con absoluto, no solo respeto a la ley, sino también pensando en el que si no hay un bien superior y que generalmente es la, eh, la estabilidad de las instituciones o la... O la, o la seguridad de España y de los españoles, tienen que eh, hacerlo con arreglo a un código ético. Les diré a ustedes que el, el Servicio Secreto Español durante mucho tiempo ha sido el único que ha tenido un código ético. Yo les invito también, si quieren conocerlo, porque les repito que esta conversación lo que está teniendo de background es que ustedes sepan que hay buena gente dedicada a esto y respetuosa con la ley. Entonces, eh, si ustedes entran en la página del Centro Nacional de Inteligencia en cni.es y teclean código ético, lo tendrán delante y verán que no se trata solamente el respeto estricto de la ley, sino la forma en la que ellos han decidido actuar conculcando lo menos posible, aunque la, la ley les autoriza, las, eh, los derechos que todos los españoles tenemos. Eh, como el, el, el elemento segundo o tercero, ya da igual el que sea en el ordinal del Centro Nacional de Inteligencia, es que no es un radical libre, por tanto, aquí hay mucha gente que piensa que yo llegaba por la mañana al despacho y decía, bueno, vamos a ver qué, qué nos vamos a dedicar hoy. A ver quién duerme con, con quién, o a ver si este mete la mano a la caja, o a ver si… No, absolutamente falso. Nosotros no somos un radical libre. Nosotros solo podemos actuar dentro de las órdenes de un gobierno y así tiene que ser. Y de eso eh, es eh, absolutamente indispensable. Yo jamás ni conozco a nadie del servicio secreto mientras yo he sido eh, el director que haya utilizado una de las capacidades del servicio pues para un beneficio suyo, común o para un eh, o para Alguna cuestión que puede ser muy apetecible, pero que no es legal. Eh, y eso dentro de que, eh, como les digo a ustedes, eh, podría, le parece a, a la gente que no es así, pero sí es. Es decir, nunca, desde que yo conozco, se ha hecho alguna cosa que tenga que ver con tu propia, con, con, la, con la propia voluntad de cada uno de los miembros del servicio. Es el gobierno el que dice lo que hay que hacer, como les decía a ustedes, a través de un documento anual o a través de lo que va ocurriendo eh, cada día, y les diré también que cada día o cada muchos días aparecen cosas que hay que mirar. Eh, el, el, los servicios secretos son un eh, elemento para la seguridad de los ciudadanos de un, de un determinado país, eh, expresada esta de la forma más amplia. Voy a poner un par de ejemplos. Eh, ustedes mañana se levantan y abren el grifo de agua caliente y sale agua caliente, claro, qué cosa más natural que salga. Eh, pero si sale fría y, y han puesto la radio y les dicen que la seguridad del abastecimiento de comunicaciones de, de combustible a Canarias... Eh, está perturbada por unos piratas que hay en el grupo en, en el Golfo de Guinea, cosa que en algún momento ha estado muy próximo a ser verdad, pues entonces ya sé que ya no estarían tan tranquilos. Es decir, si no sale agua porque se ha roto la caldera, pues bendito, ya vendrá alguien a arreglarla. Pero si le dicen, no, 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 es que la seguridad del abastecimiento está interrumpida porque hay unos piratas en el Golfo de Guinea que los petroleros que vienen para Canarias los paran y piden un dinero, por ejemplo, con un chantaje para que les dejen seguir, o simplemente los paran, los vacían y venden el combustible y se quedan en su en, eh, sin, sin, que, sin que sea posible usarlo el que realmente para el que realmente estaba destinado. Pero puede ocurrir que nos levantemos, muchos españoles lo hacen mientras desayunan en el periódico o en la radio y ven que el mundo es muy complejo. Y que tomar decisiones en el ámbito internacional es muy complejo. Y que además los gobiernos no solo tienen que tomar decisiones en el ámbito internacional, sino que tienen que tomar muchas decisiones y a la vez. Entonces tienen que tener elementos de juicio válidos para tomarlas. Y no solo verán ustedes esto, para, ahora por ejemplo, pues está en, en grandes. Eh, eh, grandes momentos y perdón que los trate así porque son grandes tragedias como es la guerra de Ucrania o el conflicto de Gaza que menciona el resto para tomar buenas decisiones en poco tiempo sin demasiada meditación porque el verdadero problema de los líderes políticos de los líderes en general hoy es que no tienen tiempo para tomar sus decisiones. Tienes que darle las cosas muy trabajadas para que con el poco tiempo que les queda puedan tomar una decisión que sea lo más próximo a la adecuada, si no es esta. Entonces, pero volvamos al ciudadano que está leyendo el desayuno y se encuentra con que han secuestrado a ciudadanos españoles en Mali, por ejemplo, esto lo habremos visto muchas veces. En el tiempo que yo fui director del CNI tuvimos que liberar a 11 periodistas españoles, algunos eh, secuestrados por Al-Qaeda, que no es cosa menor. Eh, pues todos esos secuestros, amenazas, lo que hace sentirnos inseguros, que lo vemos durante... 61, pues eh, es, es también una falta, una, una falta de, de, de seguridad entendida, esta con el sentido amplio. Pero también eh, queremos, porque a lo mejor entramos en el, en el ordenador a ver cómo están las cosas en el banco, y queremos que nuestros ahorros estén seguros. Y están seguros, ya entramos en un mundo también tremendo, porque el no, el no estar seguros es porque alguien nos saca 5 euros de nuestra cuenta, no más pero nos deja un mensaje diciendo, yo en tu cuenta entro cuando quiero y te llevo el dinero. Y solo nos ha sacado 5 euros, nos da igual, no, no nos pasa nada por tener 5 euros menos, sí nos pasa mucho por perder la sensación de seguridad. Y podemos, eh, desde luego, y durante muchos años esto ha sido, ahora estamos celebrando en, este, en esta semana el 20 aniversario de los atentados. De, eh, queremos también levantarnos y oír la radio y, no, y, y estar seguros de que, nuestra, de que no vamos a sufrir un atentado. De que no existe prácticamente la posibilidad, es decir, la posibilidad siempre existe, pero que no está en nuestras vidas, que no salimos de casa atenazados por el miedo de que va a haber un atentado. Eh, y también, sin duda, que nuestro ordenador no está pinchado, que nuestra intimidad es nuestra intimidad. Y nosotros en nuestro ordenador tenemos nuestra vida y no queremos que haya alguien que nos abra el ordenador, saque la información que quiere y encima como que nos deje una señal. Y si eso no fuera suficiente es de que nuestras empresas en el mundo compitan limpiamente. Recordad, recuerden ustedes, perdón, el, el tiempo cuando se estaba eh, litigando por el… Por la construcción de un tren de alta velocidad en Arabia. O yo he vivido, por ejemplo, el, el, el concurso para construir 600 kilómetros de autopista en Brasil. Eh, las empresas españolas llegaban y lo que nos pedían siempre es: ocúpese de que el proceso es limpio. Porque puede no serlo. No digo que algunos no lo sean, pero puede no serlo. Entonces, eh, además, eh, pues. Tenemos también relaciones entre Estados que a veces es complejo. Y, y todas estas cosas juntas son las que hacen que nos sintamos seguros o no nos sintamos seguros. La actuación del CNI en puridad no les da a ustedes seguridad. La actuación del CNI lo que le da es a los gobiernos la capacidad de tomar decisiones que influyen en su seguridad. Y ese es lo que hacemos todos los días. Por tanto, es un instrumento para su seguridad en sentido amplio y ha hecho, en este sentido, grandísimos beneficios. Once periodistas liberados de, de los secuestros en el tiempo que, que yo estuve, eh, elementos que, que ocurren en una ocasión, un periódico de, de página Sepia publicó una serie de, sobre lo mal que estaban las cosas en España. Subió mucho la prima de riesgo, bajó el precio del bono español, alguien compró eh, una cantidad ingente de bonos españoles y escribió en sentido contrario los 15 días. Con lo cual, fíjese, a través simplemente de unos eh, textos escritos en un periódico, alguien se hizo millonario y debo decir que eso es a nuestra costa, porque nosotros perdimos o ganamos según alguno de esos señores quiso. Bueno, pues. El servicio secreto fue capaz de ver quién era esa persona que, o esa entidad que lo había hecho. Por tanto, le repito, una, una, un instrumento para la seguridad en sentido amplio. Es un servicio secreto, es verdad. Pero he dicho muchas veces, y lo digo, ¿no? ustedes posiblemente no me lo hayan oído, pero es una de las muletillas que con más ocasiones he dicho, el, el CNI es mucho más servicio que secreto. El secreto del CNI es básicamente en medios y procedimientos y en la, la, la identidad de las personas que se ocupan de todo esto, porque no podrían actuar con la misma eficacia de saberse cómo son los medios, cómo son los procedimientos, quiénes son las personas que los ejecutan. Pero en lo que prima demasiado eh, en, un, en un servicio como el nuestro es la parte servicio. No es la parte secreto. ¿Qué más quisiéramos nosotros que poder ofrecer a los españoles, pues la identidad de quien hace estas cosas, los procedimientos que utilizamos? A pesar de todo, tratamos de ser transparentes, no solo en un acto como este, sino también en otras muchas cosas. El mismo control presupuestario que, sur, que, que, que sufre cualquier institución del Estado, la sufre el CNI. El mismo control judicial o superior que, con, que, que sufre cualquier institución del Estado, la sufre el CNI. Y sin duda alguna, el Tribunal de Cuentas se pone sobre nuestras espaldas, como con todos, eh, hay algunos elementos que dentro de la legislación, que me, no me cansaré de decirles a ustedes que tiene que existir, que se nos permite el no hacerlos públicos. Pero no hacerlos públicos es no publicarlo en un periódico, no es que nadie pueda ejercer un control sobre el centro. El control judicial lo ejecuta el Tribunal Supremo, pero el director del CNI que les habla fue trece, en trece ocasiones a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, a que les explicara a los miembros de la Comisión de Secretos lo que ellos quisieron. Y yo, naturalmente, como cualquier otro jefe de servicio secreto, fui y les expliqué con el detalle que ellos precisaron. Por tanto, está controlado. Y por tanto, no tenemos que pensar en la fase secreto como elemento distintivo de un servicio, sino la parte servicio, porque lo secreto se, limi se limita a, a, lo, a lo menos posible y además no es para todos. Aun siendo secreto, tiene que dar cuenta de su actividad a determinados organismos del Estado. El servicio español tiene también una gracia, creo yo. Y como ven, todo esto lo, lo trato de, que, de abrir un poco también en relación con otros, que es que España tiene un solo servicio secreto. Esto es muy bueno para la coordinación. Yo nunca tengo dificultades para coordinarme conmigo mismo. No las tuve, bueno, ahora ya es otra cosa, pero yo nunca tuve dificultades. En España el servicio secreto es uno solo. En otros países son, desde el ejemplo más llamativo que son los Estados Unidos de América, que son 14. Eh, agencias dedicadas a lo mismo, como en pues, Francia, que son tres, el Reino Unido, que son cuatro, Italia, que son tres o cuatro, eh, pero yo no conozco a ninguno en el que el servicio de inteligencia interior, el servicio de inteligencia exterior, el servicio de señales, que es sabiendo buscar todo lo que hay por el aire, la ciberseguridad, eh, recaiga en una sola organización. Y aquí en España sí es así. Yo creo que esto evita gravísimos problemas de coordinación. Eh, por ejemplo, eh, hasta el Patriots Act, en Estados Unidos una operación de escucha de la NSA la, la autorizaba el FBI. Ocurre y es natural que haya a veces una cierta competencia entre, entre agencias porque... Bueno, todos quieren mostrarse como la más eficaz. No, es, no era de mucho recibo, enfatizo, era porque ya no es así, el tener que pedirle a la agencia que compite contigo en la producción de inteligencia el que te deje hacer una determinada acción. Bueno, pues así era. Aquí en este momento no es así. Y el que haya solo un ejemplo, una, un servicio, es sin duda bueno. Eh, los problemas de coordinación entre órganos de inteligencia pueden generar eh, cosas graves. Estamos hablando, como se dice en lenguaje clásico español, estamos hablando de las cosas de comer. Y por tanto hay que tener mucho cuidado de no generar, yo les contaré a ustedes, que cuando estábamos buscando a unos periodistas por las montañas de Mali, también los estaba buscando Francia, a los suyos, claro. Y en un momento determinado, pues el Servicio de Inteligencia Interior y el Servicio de Inteligencia Exterior tenían que decidir si era oportuno hacer un ataque en fuerza y liberar a los, a los rehenes o por el contrario no era oportuno porque ese mismo bloque terrorista que iba a recibir el ataque podía como reacción generar un problema en la metrópoli que era más fácil que más ¿Qué, qué, qué riesgo era mayor el que permaneciera el secuestro de ciudadanos de un determinado país en, 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 en áfrica o el tener el riesgo de que pudiera haber un, país, un, un atentado importante en la metrópoli. Claro, eso hay que discutirlo mucho y saber qué decisión se toma. Yo discutir conmigo mismo lo tengo muy fácil. Y eso no era, es una circunstancia que se da solo en el caso de, de España, hasta donde yo sé. Eh, el Centro Nacional de Inteligencia es una organización muy rica. Y les voy a decir ustedes por qué. No es muy rica, porque sea más rico que otros, porque tenga mucho dinero, porque tenga todo el dinero que precisa para gastar, que a veces sufre exactamente igual que otras instituciones de la nación, recortes presupuestarios y se tiene que adaptar a, a momentos eh, pues de críticos, como cuando tuvimos las grandes crisis, etc. Digo rico por varios motivos que le, les voy a dar y creo que lo entiendan. En primer lugar, es una institución que tiene 3.500 eh, personas y que trabajan en 21 idiomas. Pero no 21 idiomas para decir give me a beer, que eso lo sabe decir cualquiera, sino para interpretar un susurro, como es un caso real, entre un, ter entre un terrorista en la Embajada de España en Islamabad y, y un tipo... Que estaba preparando un atentado en Chicago. O sea, no es hablar un idioma del método aquel que yo no sé ya si existe, de la Simil y de May Taylor el Rich, y saber, no, no. Es poder interpretar un susurro en 31 idiomas. Quiere eso decir que a veces incluso, además, cuando en el transcurso de una operación nos hemos encontrado algún texto o alguna conversación en un idioma que no conocíamos. Bueno, las comunidades de inteligencia funcionan y entonces tus amigos, a lo mejor alguno de tus amigos sí que lo conoce. Y si no, siempre cabe la posibilidad de ver dónde se, dónde se obtiene esa capacidad. Es que no es rico. ¿Hay alguna, ¿Conocen ustedes alguna organización en España que se trabaje de forma natural en, 31, en 21 idiomas? De los cuales nueve son el, el árabe clásico y ocho dialectos del árabe, por ejemplo. Es rico porque con el presupuesto de los españoles, con la generosidad de los españoles y también con el buen hacer y buen planificar de la gente de allí, están dotados de medios, no los mejores eh, de todo el servicio secreto del mundo, pero no peores tampoco que ninguno. Es decir, nosotros los medios están muy, a, muy ajustados a, la, a, la, a las necesidades, incluso hace un momento, y en privado, claro, esto no se podía decir en público, con una persona que está aquí sentada decía como, la capacidad que teníamos de interceptación, por ejemplo, que no tiene mucha gente. Eso, el mérito que tiene, lo que hace rico al CNI no es que seamos ricos por nosotros mismos, sino porque todos ustedes nos han dado capacidades para poder cumplir con nuestra obligación. Y también por la gente que tienen, porque los sistemas de selección son muy complejos, muy complejos. Eh, son personas que pasan un periodo de selección superior a un año en todo caso, un periodo de formación del orden de un año o más, un periodo de prueba de cinco años en los que le puede... Claro, esto además es también una concesión que nos ha hecho el Estado al CNI que no le hace a nadie. Una empresa no puede tener un empleado cinco años a prueba, eh, pero también tenemos que ser conscientes de que ya que nos dan ese instrumento, utilizarlo bien, como decía. ¿no? Eh, y entonces, después de seis, siete años que empezó a querer ser papá, quiero ser agente del CNI hasta que lo es, pueden haber pasado siete años. Y siempre está naturalmente con la cuerda floja de si tendrá que irse o no. Y esas personas que les digo que aceptan una vida muy incómoda, pues, yo siempre puse de ejemplo una pareja que tiene que ir a hacer una misión a un sitio donde tiene que ir con alguna cobertura y que... Bueno, por alguna razón lo que se decide es que vayan como si fueran una pareja de recién casados que van en un viaje de novios. La señora estaba perfectamente casada con su marido y el señor estaba perfectamente casada con su esposa, que eran diferentes naturalmente. Eh, eso exige primero un planteamiento complejo, tienen que estar muy seguros ambos de, de cuál es el cumplimiento de su misión. Necesita un adiestramiento muy complejo, porque un marido en general sabe cómo se llama la abuela de su mujer o, o otras muchas cosas eh, bueno pues todo eso ocurre y esas personas que existen no lo hacen porque sea una lo hacen un divertimento lo hacen porque Quieren que los españoles estén seguros, proporcionando elementos de juicio a su gobierno para que tome mejores decisiones. Y corren riesgos, por tanto, personales, no solo de seguridad puramente dicha, pero claro, eh, las parejas correspondientes tendrán que estar también muy seguros de lo que hacen esas personas que desaparecen durante tres meses, que no llaman a su marido o a su mujer durante tres meses, que no les dicen dónde están, que no. Y que, eh, bueno, hay una película hay dos o tres películas las películas de James Bond no son las películas de espías las películas de espías son otras hay dos por ejemplo que tienen muchos, reflejan muy bien el mundo de los espías, una es Argo no sé si la han visto ustedes que es sobre la liberación de los ahí como verán ustedes al protagonista no salta por los tejados no tiene un Aston Martin no le espera una novia guapísima en cada sitio que va sino su... no lleva pistola que eso es otra cuestión bueno, parece que es un detalle. Los agentes del Servicio Secreto Español no llevan pistola en el 99.9 de los casos. Su arma es la cabeza, no es el tener que enfrentarse a. Entonces, en Argo se ve perfecta. Y la otra es Caza la Espía, que es sobre un caso real de Valerie Plame, una una chica chica digo yo desde mi provecta edad de la CIA que descubrieron su nombre en el Washington Post para dificultar el cumplimiento de su misión. Y, bueno, pues en esas películas se ve perfectamente una mañana lloviendo en, en Georgetown y la protagonista se está yendo casi de hurtadillas de su casa y su marido la ve y le dice, ¿y dónde vas? Dice, voy a Denver. Y dice, ¿pero a Denver ahora? Dice, sí, eh, eh, es la mejor hora para ir a Denver. Y no dice nada más. Y en la secuencia siguiente se ve aterrizando en Amán. Y ya la señora va con su... Eh, por tanto, son personas que se someten a... Pero como a lo mejor lo que ustedes prefieren más que saber lo del cine, que la tienen que ver, es cómo, cómo es la vida. Pues les diré que allí, en general, en el Centro Nacional de Inteligencia, hay tres grupos de personas. El grupo fundamental son los analistas. Los analistas son unas personas que reciben cada mañana en su ordenador todo lo que se ha podido obtener en relación con el objetivo de la directiva de inteligencia, esa que le pide el gobierno que quiere saber, y se sientan en el ordenador y empiezan a ver lo que les han mandado y normalmente los, lo, lo analizan, lo miran, lo ven con los de días anteriores y con su, con su intuición, y en general no tienen nada. Nada y así pueden estar meses siempre además hablando de lo mismo porque los que le da autoridad después para poder decir que algo ha cambiado en no sé en un determinado país como es América del Sur es estar todos los días pendientes pero que son a la vez personas como ustedes que por las mañanas llevan a los niños al colegio desde allí se van al despacho encienden el ordenador están un día otro día y otro día y tres meses nueve meses dos años pero al final de los dos años saben dónde está yo su ternera. Claro, estos son elementos también muy gratificantes después de la vida de estas personas. Pero es la rutina, tienen que saber vencer a la rutina con una inteligencia normal, no hace falta que no sé, Nosotros no buscamos gente con un cociente co 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 intelectual del 150, pero sí buscamos gente que no se aburra y que sea capaz de ir obteniendo conclusiones poquito a poquito para obtener un día la gran conclusión. Pero claro, para que a los analistas les llegue lo que, elementos de juicio para analizarlos y obtener de ellos un, una, una nota informativa para el gobierno, tiene que haber alguien que vaya obteniendo. Hoy, eh, desgraciadamente, y digo desgraciadamente y ahora explicaré por qué hay demasiada... Eh, Inteligencia recogida por medios técnicos. Y tenemos que tener cuidado no acostumbrarnos solo a eso. Es decir, claro, si de la escucha obtienes quién es el protagonista de un atentado en Burkina, pues lo has obtenido y está muy bien. Y, y la escucha, pues estás en tu casa en zapatillas escuchando, quiero decir, o en, o en tu despacho cómodo. Eh, pero mi impresión es que cada vez que, hemos, que el, centro, el centro ha resuelto. Un gran puzzle, que es una misión compleja, siempre la última ficha del puzzle lo ha puesto una persona, que ha ido hasta el lugar donde está la información y ha sido capaz de traerse. Esas personas, igual que les decía que las anteriores, sus características fundamentales eran la paciencia, de estas personas le diré que su, sus características fundamentales son el valor. Son valientes, arriesgan, pero lo justo. No en general... Eh, yo les pondré un ejemplo para que vean lo que es arriesgar. En el caso de dos periodistas españoles que estaban eh, secuestrados en Siria, fueron a negociar para traerlos, y en aquel momento los negociadores eran ocho miembros de Al-Qaeda con su Kalashnikov. Y después de haber visto todos nosotros que esos ocho miembros de Al-Qaeda le cortaban a una persona de la cabeza porque les daba la gana, y ya está. Todos los hemos visto en televisión, los vestían de naranja y se hacían un, Bueno, pues ocho miembros de una organización, y si no era Al Qaeda, el ISIS o parecida, y dos españolitos frente a ellos, sin nada, solo con su manera de hablar para convencerlos. Y para que vean ustedes que el riesgo es incluso superior a eso, cuando acabaron las conversaciones con bastante éxito, nos dimos cuenta, Fue la noche que la aviación rusa. Bombardeó Alepo. O sea que los riesgos de los que se libraron por tener enfrente a ocho tipos medio locos con un Kalashnikov no fueron nada comparado con salir del garaje en el que estaban y que le vinieran todas las bombas de la aviación rusa encima. Son valientes, corren los riesgos que tengan que correr, pero también son prudentes. Y el tercer elemento son los técnicos. Claro, hay que tener eh, para que todo este esquema de adquisiciones. Y el, de, y el de obtención de inteligencia funcione, el 90% de los casos se utilizan sistemas diseñados por nosotros, fabricados para nosotros. Eh, el, el elemento más eh, importante en los últimos años, hasta que yo dejé el centro, no era la división de inteligencia estratégica, era el gabinete de matemáticas. Yo presumía de él se lo llegué a enseñar a, algún, a alguna persona de la universidad precisamente que en fin que matemáticos y, y, y concluyeron conmigo que eran excepcionales pero bueno estos se dedicaban a la fabricación de algoritmos no sé si se la a fabricación a la creación al desarrollo de algoritmos eh, pero lo mismo ocurre con la aplicación de lo, todos los medios técnicos tan importantes que hay por ahí y que tienen que saber manejarlos en nuestro propio beneficio y evitar que los manejen otros en el suyo. Entonces, ese es el tercer elemento que tiene el centro. Eso es por lo que yo le decía a ustedes: que el centro es rico, porque tiene toda esa diversidad de medios, toda esa diversidad de carreras. En el Centro Nacional de Inteligencia, tradicionalmente, los, las personas eran, provenían del, del ejército, vamos, de la milicia, ahora serán el 15 o el 20% como mucho, y eh, la, la riqueza que da también, pues algunos de los conocimientos que existen allí no existen en otro sitio. En una ocasión, mmm, había leído al llegar al, por el camino hacia mi despacho, leí en el periódico, eh, Irán eh, enriquecerá uranio antes de fin de año al 20%. Y una de, una de las cosas curiosas también del centro español es que todavía se, exige, porque fue creada por militares, como una cierta liturgia militar a su alrededor. Entonces, cuando llega el jefe, le está esperando el jefe de servicio. Y yo, por darme de las dármelas de enterado, dije, ¿te has fijado los de Irán, que van a enriquecer uranio este año al 20%? Y me dijo, no, eso no es verdad. Con un aplomo, dentro del aplomo que uno... Tiene que poner para llevar en la contraria al jefe. Y tú ¿por qué lo sabes? Porque yo soy del equipo del centro que está mirando a Irán y me dio una lección magnífica de cómo tenían que ser las centrifugadoras. Para alguno de ustedes sabrá más de eso que yo. El radio de una centrifugadora para enriquecer uranio al 30%, al 20% tiene que ser no sé cómo. Las fotos dicen que los radios de esta son la mitad, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú qué eres? Y yo esperaba que me dijera que era físico nuclear, o... y me dijo no, yo soy comandante de infantería. Lo de infantería lo agrava todavía más, porque, claro, porque si me hubiera dicho de ingenieros, me hubiera dicho hombre. Pero claro, pues, y tú ¿por qué sabes esto? Y entonces claro dice no, lo sabe mi equipo. Y claro cuando ya centras al equipo, pues si ves que tiene un físico nuclear, un, una persona que habla árabe con el árabe que se habla en Irán con absoluta precisión, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es, sin duda, la máxima grandeza. No solo las grandezas individuales, sino la capacidad que tiene el centro para ponerlas todas juntas y trabajar en beneficio de su seguridad, que es para lo que es. Y además también les diré que eh, tienen asumida una filosofía de vida muy... Muy, eh, muy de servicio. Aquí hay una. Tengo aquí un papel que, que recorté de una conferencia que daba uno de los veteranos del centro a los chicos jóvenes que llegaban. Y decía: Servir a España aquí, en el centro, es un trabajo extraordinariamente difícil. Le decía el veterano a los. Dice en el que las acciones, nuestras acciones siempre son objeto de escrutinio. Los éxitos no los comenta nadie y nuestros fracasos pueden ser catastróficos. Quienes estamos aquí debemos seguir estrictamente los protocolos diseñados para proteger la privacidad. No debemos abusar de nuestra autoridad. Dice, cuando eh, se produce un atentado, eh, lo cual es inevitable, porque ninguna, todas las empresas humanas largas, decía él, largas, son complicadas, eh, cuando se produce un atentado tenemos que ser conscientes de que nos van a culpar de él, aunque no hayamos tenido absolutamente nada que ver. Y la sociedad, los españoles, nos preguntarán que por qué no fuimos capaces de evitarlo, que nos pagan para evitarlo y no lo hemos evitado. Lo que os debe sostener, decía este veterano a las personas que están allí, más allá de todas estas presiones, es el conocimiento de que vuestra dedicación es crucial para la seguridad de España y de los españoles. Y decía algo también que no es cuestión de andar leyendo demasiado decía algo también de decir y sabed que no os vais a hacer ricos pero que vais a vivir una vida digna y en esto es como terminaba aquella forma de ver lo que supone vivir en un servicio secreto en un servicio secreto como el que yo les he querido explicar a ustedes y para el que estoy ahora a, sus, a su disposición para si tienen alguna pregunta thank you